Aquí podéis ver una planta de cogeneración con biomasa. La parte que se ve llena de combustible es el combustible que la planta utilizará en un día. Es una mezcla específica que ellos hacen aquí, cogiendo parte de corteza húmeda y con alta cantidad de porquería, restos de madera y cosas. Hacen una combinación con astillas de buena calidad para poder tener una mezcla más o menos homogénea a nivel de humedad, de poder calorífico, para que la planta trabaje siempre a máximo rendimiento y a máxima producción eléctrica. Podemos ver en la parte izquierda la pila de combustible que corresponde básicamente a corteza con alta humedad. Incluso se puede, no sé si la cámara lo captará, se puede ver incluso emisión de vapores de la fermentación. Y en cambio en el lado izquierdo de vuestro tenéis, derecho mío, de buena calidad, entonces van mezclando los dos sistemas. También detrás mío podemos ver la pala cargadora que ellos utilizan para cargar el silo. Y rellena la tolva que hay aquí abajo, que es la que luego utiliza el propio cargador de la caldera. Esa madera.